Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos un nuevo programa junto a ustedes y estamos en el último lunes del mes de febrero. Empezamos a transitar ya la última semana del mes y con la buena noticia que de a poco los diferentes espacios culturales y educativos van recuperando paulatinamente la presencialidad y armando diferentes propuestas. Así que, por supuesto, nosotros felices de poder ir visibilizándolo. Y en este caso llegamos hasta el Centro Cultural La Casona, un espacio que extrañábamos mucho. Muchísimo y que tiene muchas, pero muchas novedades para ustedes. Así que aquí estamos con parte de la nueva comisión y con una de las artistas que va a estar exponiendo durante estos días del mes de febrero. Así que tenemos aquí al vicepresidente Juan Urquiaga. Bienvenido a Charlas de Café. ¿Cómo estás, Juan? Nos encontramos en otro ámbito. Sí, bueno, en el mejor de los ámbitos para mí, volver acá a este espacio para mí es muy importante. Yo empecé en mi vida artística, digamos, acá, a los 8 años, entré por primera vez, así que para mí es un lugar muy, muy querido y muy apreciado porque tengo el recuerdo de los viejos maestros que iniciaron este espacio, ¿no? Muy bien, bueno, vamos ahora a desandar un poquito ese camino, pero vamos a saludarla. Ella es una cara conocida de la casona que extrañábamos muchísimo, Eliana Pandín. Bueno, gracias por volver, Eli, te extrañábamos. Bueno, ¿cómo estás? Gracias, Carly. ¿Contenta de volver a la casona? Sí, contenta, también desde otro rol. Ahora, bueno, estuve como tallerista, como coordinadora de las actividades y ahora parte de la comisión. Realmente, sí, para mí también es parte de mi vida la casona, la biblioteca. Uh-huh. Y bueno, volviendo a reincorporarnos y además volviendo a buscar actividades, a gestionar nuevos proyectos y sobre todo en este momento tan particular. Muy bien. Bueno, y tenemos a ella que es fotógrafa colega y que hoy está como artista exclusiva porque está exponiendo sus fotografías en este espacio y tienen todavía unos cuantos días para disfrutarlo, Mariana Lajut. Bueno, bienvenida a Charlas de Café, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, recontenta, súper feliz de que me hayan dado la posibilidad de exponer mi parte de mi trabajo y agradecida con el centro, porque la verdad es que los artistas por ahí nos hacen falta estas promociones y que la gente tenga la posibilidad de ver nuestro trabajo es súper importante. Bueno, particularmente ahora vamos a hablar un poquito más, pero contame si la producción que tenés acá tiene que ver con este tiempo de pandemia, es un rejunte de toda tu carrera. En parte es un rejunte de mi carrera y también aproveché la pandemia para hacer las últimas, digamos, porque estaba programado hace un año atrás. Bien. Y justo, bueno, se dictó todo el aislamiento, así que quedó ahí en stand-by. Y aproveché a hacer algunas más, que creo que las emociones vuelven a flor de piel. Así que bueno. Bueno, Marianela es una de las propuestas de este regreso, pero se prepararon para volver con todo, por supuesto, con una mega reinauguración dentro de lo que la pandemia y los protocolos, por supuesto, nos permite, ¿no? Sí, en realidad queremos que este sea el puntapié para un año de mucho trabajo, ¿no? Donde la casona deje de ser un lugar de eventos para convertirse en algo más diverso. Desde tener exposiciones, como en este momento que está Marianela y yo también voy a exponer, mini recitales, recitales de poesía, que son lo que vamos a hacer en este fin de semana, que el bar empiece a funcionar en horarios vespertinos, o sea, tratar de que la casona empiece a tener una oferta para toda la familia y no una oferta nocturna para solo un grupo. La idea es esa y además, bueno, ya les informaremos, pero estamos con un proyecto más grande que es que sea un lugar educativo también. Vamos a armar la Escuela de Artes y Oficios Artísticos en la casona, un poco recuperando la historia de Isabel Perucín, José Piro, Antonio Orfanó, Guillermo Dudelmeyer, que fueron los que comenzaron. ¿Cuántos años tiene este espacio? Este espacio particularmente desde el año 92, pero la casona en sí. La casona, digamos, como espacio cultural desde el año 92, pero antes se llamaba Comisión Amigos del Arte José Ingenieros y funcionaba toda esta escuela de arte en la Biblioteca José Ingenieros. Y bueno, eso fue desde los años 50, o sea, tiene 70 años la institución funcionando, ¿no es cierto? Así que bueno, recuperar esa historia de escuela de arte es fundamental para nosotros. Queremos darle
otro perfil al espacio y que tenga otra dinámica y que la gente sienta que es un lugar donde puede ir a transitar no solo un evento, sino toda una experiencia, ¿no es cierto? Algo sumamente importante y necesario para Tres Arroyos, que tiene un ecosistema de artistas increíble, ¿no? Y con mucho hambre de mejorarse, de capacitarse y sobre todo muy colaborativo entre sí, yo lo noto. Sí, eso es muy importante. Vamos a tratar de fortalecer eso. Vamos a traer algunos cursos también de gente que no vive en la ciudad. La idea es que los artistas acá tengan un aporte para profesionalizarse cada día más. La escuela va a ser una escuela de educación por deseo, donde cada alumno va a hacer su itinerario educativo, digamos. Le vamos a hacer una cantidad de propuestas para que él haga su itinerario educativo y pueda optar por aquellos talleres que le permitan tener una formación integral en su especialidad. Uh-huh. Así que bueno, estamos trabajando en eso con una cantidad de profesionales y bueno, vamos a hacer la propuesta. Prontamente ya lo vamos a estar dando en los medios, una propuesta más, más detallada. Me imagino que vos vas a estar haciendo tu aporte ahí desde la educación. Sí, voy a dar algunos talleres, así que no los que doy habitualmente en mi espacio, pero voy a dar acá algunos talleres que me parece que el ámbito da para darlos. Y sí, dando mi aporte y coordinando un poco las actividades para que esta propuesta pedagógica tenga, digamos, un camino allanado, ¿no? En cuanto a lo que vas a estar exponiendo, ¿estás exponiendo? Contale un poquito a la gente. Sí, voy a exponer una muestra que se llama Tanática, es una muestra que realicé en el año 2013, que habla de la lucha contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Así que bueno, me parece que este es el ámbito donde nunca mostré nada de este material acá en Tres Arroyos, así que igual es una muestra reducida porque era una muestra que se hizo en un museo muy grande, entonces tenía 18 obras y dos instalaciones, y acá voy a mostrar tres obras y un videoarte. Un tema que sigue vigente, ¿no? Sí, lógicamente. Por ahí lo que digo, cuando vi la fecha en que lo había hecho, digo, mira cuántos años hace que uno... Pero claro, si la lucha por esto, por ejemplo, el Encuentro Nacional de Mujeres ya tiene 36 años. Uh-huh. Así que, y espero que sea corta la lucha, pero bueno, uh-huh. La lucha continúa, ¿no? Bueno, Eli, ¿me querés contar un poquito en cuanto a los protocolos que por supuesto se van a tener que llevar adelante para los diferentes eventos y propuestas que tienen pensadas, sobre todo para estas noches casoneras o algo así? Sí. Era que por supuesto ya no van a ser tan relajadas en cuanto a que, bueno, podemos caer cuando queramos, sino que hay que tener una reserva y llegar acá con ciertos recaudos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, los protocolos son, retomamos lo que está vigente. Uh-huh. Algunos puntos particulares es el evento va a ser afuera, en las mesas bien repartidas, un máximo de gente, de público permitido. Obviamente, ¿cuál es el máximo? 40 personas. Y bueno, alcohol, bueno, todo lo que habitualmente estamos transitando, que ya es parte, creo, de nuestra vida, ¿no? Como algo bastante naturalizado. Así que bueno, esto, reincorporándonos de a poco, un poco retomando lo que decía Juan, recordando que Biblioteca Popular José Ingenieros y Centro Cultural La Casona es una misma institución que trabaja en dos edificios diferentes, es una organización sin fines de lucro, por lo tanto la comisión, quien dirige la institución, es quien gestiona todas las actividades a pulmón, con mucha como voluntad. Tantos espacios culturales de la ciudad. Si bien hay subsidios y demás, pero obviamente se necesita mucho más trabajo. Así que bueno, un poco esto. También siempre, bueno, a partir de los cambios de comisiones, cada comisión quiere dejar su impronta. Creo que en este momento esta comisión lo que quiere hacer es volver a perfilar la institución, como decían, con más... con una llegada más amplia a lo que es puramente artístico, que bueno, es el fin del lugar. Que todos se apropien de este espacio, que además tiene propuestas muy diversas y para todos los gustos. Pasa con diferentes espacios de la ciudad que a veces uno se hace, queda como en el inconsciente colectivo que es para determinado público y se lo pierden, ¿no? Se lo pierden un montón de personas que podrían disfrutar y gustar mucho de los lugares. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco, creo que es lo que por ahí ha sucedido.
También tiene que ver con la manera de que se coordina la institución en esto de las comisiones van cambiando cada 2 años, entonces cada una quiere por ahí poner su... Como pasa con el país, pasan las instituciones. Exacto, ¿no? Es igual. No estamos ajenos, somos todos argentinos. Sí, acá. Sí, exacto. Bueno, la idea es eso un poco, ¿no? Como que ampliar. Bien. Ampliar el... Ahora tenemos a Marianela, que vamos a hablar ahora de nuevo con ella sobre esta exposición, pero me pregunto, para esos artistas que tienen tanto hambre de habitar espacios y de exponer y de traer sus proyectos, ¿cómo pueden hacer? ¿Están abiertos a eso? ¿En qué horario se pueden acercar o cómo se pueden comunicar con ustedes? En estos momentos la comunicación es vía redes sociales, así que pueden escribirnos en la página de Instagram, La Casona y Facebook también. Uh-huh. Y a partir de ahí podemos empezar, ya abrimos la convocatoria a todos los artistas y a partir de ahí coordinar fechas y demás. Bien, por ahora, ¿próximas fechas así puntuales tienen ya pensadas o que podamos comunicar para que la gente se vaya agendando? Bueno, por ahora, bueno, obviamente hoy, a partir de las 8 de la noche, con los patios casoneros. Sí. Ya se lo perdieron, pero claro, se están... No, claro, perdón, están diferidos. Y el viernes también vamos a tener otra actividad, otro patio casonero. Y esto, por eso, próximo jueves. Próximo jueves, ¿a qué hora? A partir de las 8. A partir de las 8. Bien, comunicándose previamente o viniendo un poquito después. No tengo ahora justo el número. Lo ponemos abajo. En Instagram, claro, si no en Instagram. Es las redes. Instagram, La Casona, y por Facebook también, La Casona. O José Ingenieros también. Bien. Me imagino que también activando lo que tiene que ver con este espacio de la biblioteca, ¿no? Que es la raíz un poco de este espacio. Sí, bueno, la biblioteca siempre tiene actividad. Lo que queremos que es ampliar nuestro número de socios. Entonces, largamos una campaña de socios y además, otro de los requisitos que vamos a tener a partir de este año es pedirle a cada persona que realiza un curso dentro de nuestro espacio que sea socio, como en cualquier club, que para realizar una actividad tenés que ser socio, porque necesitamos mayores aportes, tenemos un piso como de 400 socios y queremos duplicarlo este año porque con eso estaríamos más oxigenados económicamente, digamos. Claro, porque este espacio paga impuestos, tiene un mantenimiento y demás que... Bueno, hay que juntar ese dinero. No te voy a decir el número, pero es grande el número para mantener los dos espacios. Entonces, con los subsidios, como decía ella, no alcanza, con los aportes que tenemos desde las tres instancias del Estado, no alcanza, así que hay que generar. Y me parece que lo importante es tener recursos genuinos y constantes como es el aporte de socios, ¿cierto? Aparte, a ver, yo siempre digo, la cuota de socios acá es de 200 pesos, serían 2.400 pesos al año. Compras un libro, un libro es el valor de todo un año, y acá tenés la oportunidad de tener una cantidad de lectura importante. Entonces, a ver, me parece que incluso para aquel que tiene hijos en edades escolares y demás, es importante estar asociado a un espacio como este. Sobre todo aportando y sosteniendo espacios culturales que después todos necesitamos. Mariela, quiero hablar un poquito más con vos de esta exposición que además queda hasta fin de mes, digamos, así que la gente la puede seguir disfrutando. ¿Cuántas fotografías elegiste? Hay más o menos 40 fotos desde hace 12 años hasta la fecha. Así que bueno, hay un variadito de todo, para todos los gustos. ¿Y cuál fue el criterio a la hora de hacer esta selección, digamos? ¿Qué es lo que querías transmitir? Porque veo un poco de todo, veo mucha naturaleza. Sí, tenés naturaleza, pero creo que cada una de las fotos está elegida con el propósito de transmitir una emoción. Uh-huh. Es el título de la expo y creo que cada foto que vos ves te transmite una emoción, o por lo menos esa es la intención. Así que bueno, desde los animales hasta las fotos, retratos y testimoniales que cada una transmite un poquito de eso. ¿Qué arte el de capturar emociones a través de un clic, ¿no? En algo que queda, digamos, fijo y capturar una emoción que es un movimiento, ¿no? Sí, pero aparte es muy difícil transmitirlo porque vos ves la foto y vos que la sacaste tenés una emoción. El tema es que la persona que lo mire
tenga una emoción, no importa cuál sea, porque en realidad... Que no sea la misma, porque a veces casi nunca es lo mismo, ¿no? Lo que el artista buscó transmitir que lo que... No, no, es muy libre, muy amplio el espectro para una sola cosa, pero bueno, la idea es que cada uno que lo mire tenga ese sentimiento de decir que no solo es una imagen. ¿A vos qué emoción te despierta la fotografía? Para mí es mi pasión, es mi lugar donde vuelo, donde puedo mostrar lo que normalmente no se ve, donde, no sé, es muchas cosas juntas, pero es mi lugar de confort. Así que bueno. Así que si te preguntase cuál es la emoción, porque a través de 12 años me imagino que has pasado por montones de emociones, ¿no? Pero si te pregunto cuál es la emoción que reina en esta fotografía, es la que gana por goleada. Y tenés un poco de todo, pero creo que en todas lo que prima es la paz. Más allá de que hay algunas donde es totalmente lo opuesto, pero bueno, creo que prima la paz porque es el lugar donde te inspirás. La naturaleza tiene ese don. Bueno, muchísimas gracias e invitamos a todos a que se acerquen a disfrutar de la muestra. ¿En qué horarios pueden? A partir de las 8 de la noche y a partir de 10 a 12, también con horario ahí limitado, tendremos un pequeño evento musical. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias, Mariana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Juan. ¿Algo más que quieras agregar o comunicarle a la gente? Sí, que como el programa sale el lunes, el jueves de esa semana está Esteban Julián, va a estar cantando. Esteban, un gran amigo de charlas. En el patio Casonero. Y bueno, y las muestras van a continuar durante toda la semana que viene. Bueno, esta es la primera nota que tenemos con ustedes de este 2021, pero estaremos en contacto para que puedan a través del programa comunicarle a la gente las diferentes propuestas. Muchísimas gracias, muy atento. Gracias, Eli, también me alegra mucho verte por aquí, así que nos estaremos reencontrando pronto. Gracias a ustedes porque también son parte de la institución y también realmente hacen una colaboración. Bien, así lo sentimos, también nos alegra muchísimo que este espacio esté recuperando su presencialidad, así que aprovechen, ya tienen próximo jueves Esteban Julián, gran artista, gran amigo de Charlas de Café. Tengo que hacer una pausa publicitaria. Antes también lo que vuelven son las clases. Sí, sabemos que tienen que muchos empezar a comprar útiles, algunas cositas, aunque no se usaron durante el 2020, no se tenían, no se perdieron, no se gastaron. Y para esto Mega Shop Express ha pensado en ustedes y tiene todo lo que se necesita para la vuelta al cole. Y algo que es mucho más importante, que tiene un montón de combos y un montón de ofertas para que no te falte nada de lo que necesitas. Así que ya saben a dónde se pueden acercar, Mega Shop Express. Seguimos con más charlas de café y vamos a conocer una nueva historia emprendedora en la ciudad. Estamos junto a Cristina Peralta, ella es una comerciante que también se ha reinventado en tiempos de pandemia, así que vinimos a conocer su espacio que está mutando y adaptándose un poco a este comienzo de clases. Y bueno, nos va a contar un poquito la historia. ¿Cómo estás, Cris? Bien, bien, acá estamos tratando de reiniciar todo de nuevo y empezar a ver cómo podemos arrancar una nueva vida prácticamente, porque es totalmente distinto esta situación. Tenés este espacio Cuba desde diciembre, ¿verdad? Desde diciembre, sí. Bien, pero vos venís de comercio desde hace muchos años. Sí, yo comencé con el comercio en el 2012, con una venta de panificados. Después, así empecé y luego fui superándome y bueno, con mucho trabajo llegué a tener una panadería. Bien. Que me trasladé a Hipólito Yrigoyen 480. Bueno, de ahí, muchos años estuve con ese emprendimiento, muy bien, lindo, bien, hasta que después decidí cambiar de rubro. Bien. ¿Te aburriste? No, tal vez era un poco cansador, ya no estaba... Es esclavizante. Es esclavizante, la panadería, también, bueno, vino una situación económica con el tema de la harina, los aumentos de los impuestos y todo eso, y bueno, me llevó a hacer un cambio para más tranquilidad. Y puse compré un fondo de comercio de indumentaria.
Y bueno, trabajé muy pocos meses de eso porque cuando quisimos acordar estábamos en una pandemia y cerramos todo, cerraron todo. Y bueno, y ahí es donde, bueno, tuve un percance, o sea... ¿Tuviste un robo? Tuvimos un robo, sí. O sea, creo que fue el primer robo de la pandemia. Sí. Bueno, hubo una seguidilla de robos que la verdad sumamente lamentables y bochornoso, ¿no? Sí, haya personas que se hayan aprovechado del contexto para hacer estas cosas. Sí. Nosotros en ese barrio, o sea, a mí me sucedió esto el sábado y el domingo a la madrugada en el mismo barrio, en la esquina al kiosco, a Metrópolis también. Y bueno, y ya de ahí es como que nos descolocó totalmente. A mí, por ejemplo, me descolocó eso. Uh-huh. Así que bueno, se decidió cerrar y bueno, esperar a ver lo que pasaba. Y bueno, a mitad de año era como que algo había que comenzar, no se sabía qué. Entonces, bueno, decidimos con mis hijas a apuntar algo más chico, más práctico y ver qué pasa. Entonces se decidió una regalería. Yeah. ¿Qué termina siendo ahora con el tema que empiezan las clases? También una librería. Una librería. Y creo que va a ser un poco de bolucosas. Esa versatilidad argentina y emprendedora, ¿no? De ir adaptándose al contexto. Y yo te admiro a vos, como a todos los comerciantes que han sido atravesados por este contexto. Realmente la fuerza de voluntad, obviamente hay una necesidad económica por detrás, ¿no? Por supuesto. Pero de volver a afrontar lo que significa abrir las puertas de un comercio, ¿no? Con los costos fijos, con los alquileres, con todo y con la incertidumbre que manejamos. Claro, por supuesto. Es que bueno, llega un momento que por ahí uno baja los brazos, o sea, medio como que uno deprime, uno no sabes qué vas a hacer, todo es una desesperación, porque no solamente es que abrís el comercio, sino que la gente tampoco puede gastar, estamos todos en una situación muy, muy difícil, todos. Entonces, pero bueno, llega un momento que decís, bueno, no, hay que ponerle pilas, hay que salir, todos tenemos que apuntar nuestro. A hacerlo, sí, todos tenemos que seguir, apoyarnos entre comerciantes, me parece que bueno, que hay que seguir adelante, no nos queda otra. Totalmente. Bueno, estás en un punto para librería estratégico frente a un colegio, al Jesús Adolescente, así que bueno, apuntamos a eso también, yo a que la que gente del colegio... A eso. Voy a apuntar al colegio, voy a apuntar a librería, regalos para niños, chicos de niños. Ojalá se puedan volver a festejar los cumpleaños. Ojalá podamos festejar cumpleaños. De todas maneras, las mamás siempre regalos hacen. Sí. Y si no, entre compañeros se hacen, por más que no se festejen los cumpleaños. Los niños han sufrido mucho eso año, ¿no? La falta de poder compartir con sus compañeritos, no solamente las clases, sino sus cumpleaños. Más vale, yo creo que todos deben, pero los niños fueron los que más la deben haber, o sea, sentido, me parece a mí, porque ¿quién no extraña la etapa de la escuela? O sea, tanto los chiquitos como los adolescentes también, a ellos también se les cortó mucho. Bueno, yo hablo de muchos, yo hablo del punto de que, bueno, yo tengo una nieta recién nacida que nació en pandemia también. Claro. Recién nacida no, está por cumplir un año, o sea que es una... Ella viene más adaptada. Pandemia. Claro. Ella viene más adaptada porque ella entra y se pone alcohol. Claro. ¿En serio? Sí. Ella pone la manito para el alcohol. Claro. Bueno, es como los nativos de la tecnología, claro, que ya saben manejar los teléfonos a los meses. Bueno, lo mismo pasa con los nenes que hayan nacido en pandemia. Claro, sí. Y después, bueno, dentro de la misma familia hay un adolescente que también, o sea, pobre, ha tenido que quedarse en su casa, ha tenido que contactarse con los amigos en forma virtual, las clases virtuales no fueron nada fácil, más allá que que se cree que sí. No, no fue nada fácil. Así que bueno, venimos, acá estamos. Bueno, pero de cara a un 2021 que se va poniendo en marcha y con muchísimas ganas y buena energía, Cris. Así que rescato eso de vos y me parece que va a tener sus frutos también. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme convocado y por hacer esta nota. Y bueno, que tengamos suerte y todos. Bien. A cuidarnos entre todos para que esto pueda seguir en marcha, ¿verdad? Exactamente, sí, a cuidarnos. Perfecto, gracias. No, gracias a vos. Así, Cristina Peralta pasaba por Charlas de Café y conocíamos su nuevo emprendimiento. Por supuesto, los invitamos a acercarse aquí a conocerlo y a llevarse lo suyo, porque no estamos en marcha ya con el inicio de clases, así que seguramente más de uno va a tener que ir
comprando sus útiles para los que todavía tienen suerte de vacacionar o de tomarse el fin de en Claromeco. Por supuesto que hay muchísimas propuestas en marcha allí y una de ellas es Cerveza Marítima, que tiene la mejor cerveza artesanal de Claromeco con el sabor del mar para que lo disfrutes, vayas donde vayas, estés donde estés. Seguimos con más charlas de café y estamos ahora desde Marítima para recomendarte uno de los sabores del verano, ver qué cerveza nos podemos llevar de aquí y con qué la podemos maridar. Y para eso, por supuesto, lo tenemos a el especialista Julián Orlandi, que nos recibe una vez más. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tengo una cerveza súper veraniega. A ver. Es rara, pero según comentarios de los cerveceros, va a ser una de las nuevas tendencias en los años venideros. Uh-huh. Como fue la IPA o después la APA. Bueno, es una cerveza con fruta. Bien. Ahí la tenés. Pero en vez, también, además de tener fruta, tiene una fermentación, una cepa especial de levadura que tira ácido láctico. Ajá. Entonces, es una birra ácida, una sour, con frutos del bosque. Bien. El resultado final es similar a lo que sería una fresita. Para que no, te des no parece en apariencia. No parece, pero bueno, está todo el sabor ahí. Tiene un poco de lactosa para aumentar un poco el dulzor y apaciguar un poco el ácido, que si bien está muy bueno y a mí me encanta, para hacer la cerveza más amigable, optamos por endulzarla un poco más todavía. Así que, ¿quiénes bueno. ¿Quiénes pueden gustar de esta cerveza? ¿Cómo? ¿Quiénes pueden gustar de esta cerveza? Mirá, la gente que suele tomar espumantes o bebidas de ese tipo, uh-huh, es muy similar a la fresita. ¿Se me hace que es un público más femenino o no? Puede ser, pero un día de calor, por ejemplo, una noche de calor, yo me pido una de estas seguro. Bien. Sí, aparte ya te digo, va a ser una nueva tendencia de cervezas. La cerveza siempre es como para acompañar la comida. Se me hace que esta tal vez pueda acompañar un postre. Sí, exactamente. Le pegaste, le diste al clavo. Perfecto. Estas cervezas ácidas maridan muy bien con generalmente postres o cosas dulces. El balance de esta cerveza es dulzor y acidez. No es dulzor y amargor como en el resto de las birras. Así que para un postre va perfecto. Postres que tengan, por ejemplo, puede ser con chocolate blanco o no. Uh-huh. El chocolate tiene mucha grasa y bueno, acá la acidez lógicamente barrería el paladar, ¿no? Y lo refrescaría una vez más como para volver a degustar. Bien. Y si no, el maridaje que va con esta cerveza que a mí me encanta es un cheesecake cualquiera, pero si tiene frutos rojos o frutillas. Muchísimo mejor. Exactamente, va por ese buena lado. Dupla. Sí, sí, es tremendo. El maridaje con cervezas y postres se da mucho. Se está dando mucho y bueno, la gente por ahí es, viste, come algo en la casa y sale a tomarse una birra con un postre. Me encanta. Está muy bueno. La verdad que es novedoso, pero me parece que va. Además hay gente que solamente gusta de la cerveza, digamos. Sí, no sé cómo sí. Maneja el tema de los postres, pero hay gente que no toma otra bebida alcohólica. Claro. Así que ahora llegó la que acompaña. Es que hay mucha variedad de cervezas hoy por hoy, sí, en el mercado y bueno, cada una la podés maridar siempre con alguna comida, con algún postre, con alguna picada en especial. Hay de todo y bueno, hay que buscarlo y hay que encontrarlo. Para vos, yo soy más team postre que team salado, así que me parece que esta va a estar entre mis preferidas. ¿Cómo se llama? Entonces la volvemos a mostrar para quienes la quieran venir. Bueno, es una cerveza de fruta, sour o sour, uh-huh, se escribiría, bien, es la acidez, así que bueno, esta es con frutos del bosque. Se la pueden llevar así, en este tamaño, para probarla y pueden venir con el botellón y llevarse la cantidad que... Exacto, sí, bien, sí, así es. Pueden probar esta, que también está en algunos comercios de acá de Claromeco. Uh-huh. Si no, pasan por acá y bueno, hacemos una recarga de botellón, muy cómo bien. No. Muchísimas gracias como siempre, Julián. Muchas gracias, Carla. Perfecto. Ahí entonces otra recomendación para que vengas a degustar la mejor cerveza artesanal de Claromeco, Cerveza Marítima. Bueno,
Bueno, continuamos con Charlas de Café, recorriendo los diferentes espacios con propuestas culturales que ya se están reactivando, por suerte, en este año. Llegamos ahora hasta el Museo Mulassi, que tiene una propuesta en marcha que se va a dar en el marco del Día de la Mujer, que se llama Mujeres que Florecen, y bueno, también por supuesto muestras activas y muestras que se van a renovar en marzo. Así que para eso vamos a hablar con quien está a cargo momentáneamente del espacio, porque la tenemos a Sonia descansando un poquito, que es Carolina Goicoechea. Así que gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por visitarnos y por difundir todo lo que hacemos desde acá, desde el museo. Bueno, como bien decías, tenemos una propuesta en el marco del Día de la Mujer, que se llama Mujeres que Florecen. Nosotros en el museo, quienes conocen saben que tenemos muestras permanentes de arqueología, de historia, distintas salas en las que mensualmente se renuevan las muestras temporales de artistas. Y también tenemos un espacio que es el jardín en el museo, y pensamos un poco en poner en valor el jardín del museo. Y en el marco del Día de la Mujer convocamos a todos los artistas, todas las artistas que quieran participar, dejar su marca, su paso por acá, por el Museo Mulassi. La propuesta es intervenir objetos, bien, intervenir macetas. Digamos, salir de lo que es la pintura clásica y poder darle una impronta más personal también. Pueden ser artesanos, artistas, distintas técnicas que ¿puede se quieran ser gente aplicar, que no tenga tampoco experiencia y que se sí anime a hacer arte attack? Sí, también puede ser. Todas son bienvenidas para poder dejar su marca. El requisito es que la temática de la intervención de las macetas es la mujer. Uh-huh. Desde el museo se proveen las macetas, así que pueden pasar de lunes a viernes de 7 a 14 por San Martín 323 a retirar las macetas. Y tienen tiempo hasta el 5 de marzo para entregarlas, para que nosotros las podamos acondicionar para el jardín. Y el día 8 de marzo a las 18:30 va a ser la presentación oficial de las macetas y sus artistas. Muy bien, van a quedar todas expuestas, así que van a ser parte de una exposición, digamos. Claro, la idea es esa, que queden las artistas como parte del museo. Es una manera de homenajearlas. Una manera de homenajear, como bien vos decías, a todas las mujeres en su día, y también poner en valor con la temática libre en torno a la mujer, de lo que se quiera expresar acerca de... ¿No hay límites de edad? Mayores de 18 años. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, se puede llevar, puede venir una responsable y tal vez animarse a intervenir en familia, ¿no? Sí, también puede llegar a ser. Sí. Claro, tenemos en este momento 3 muestras activas que quedan por lo que resta del mes de febrero. Contanos un poquito. Sí, durante las vacaciones, durante enero y febrero, tuvimos una muestra colectiva que todavía sigue en exposición. Work in Progress se llama, es la muestra de varios artistas que durante la cuarentena estuvieron trabajando y exhiben sus trabajos en el estado en que están. Algunos están terminados, algunos no, así que es una muestra interesante para venir a visitar. Y en la Sala Jaca está la muestra Qué Bestia se llama, de Agustina Ortiz, dibujante de Lusco de acá de Tres Arroyos. Y planea... No es de Tres Arroyos, pero la hemos adoptado. Bueno, sí, por supuesto, sí, que la tenemos aquí, sí, en la ciudad. Y bueno, planeamos renovar para el mes de marzo las muestras de la Sala Jaca, la Sala Biblioteca. En la Sala Biblioteca retomamos con el ciclo de fotografías que se llama Fotógrafos y Fotógrafas, también poniendo en valor a la fotografía local, uh-huh, a los artistas locales, y con muchas actividades, bien, también. Ahora, durante el mes de febrero, tuvimos 3 talleres, sí, de filosofía y de arte. Y con en marzo... muy buena afluencia de público. Estuvimos en el de filosofía hablando con Nati, hubo otros a los que no llegamos, pero la gente se sumó. La gente se sumó con muchas ganas, esto que decías anteriormente de... La gente tiene ganas de realizar actividades, de acercarse con todos los cuidados, por supuesto, desde aquí del museo, y apelando a la responsabilidad también de cada participante. Así que, como hemos tenido una buena experiencia, los talleres se van a ir renovando durante el año también. Muy bien. Bueno, así que hay que estar atento a las redes, donde por supuesto suman toda la información, también a la página del museo, ¿verdad?
Sí, en la página del museo, que es museomulasi.tresarrollos.gov.ar, y si no, en Facebook o en Instagram, @museomulasi, nos pueden seguir, pueden venir acá al museo también. Cualquier consulta, estamos siempre a disposición. Muy bien. Por ahora, lo importante, mujeres mayores de 18 años que tengan ganas de intervenir macetas y ser parte de una exposición que va a quedar de modo permanente en el Jardín del Mulasi, tienen tiempo hasta el 5 de marzo. ¿En qué horarios pasan por aquí a retirar su maceta? Pueden pasar de lunes a viernes de 7 a 14. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Caro, me encantó. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, así entonces las propuestas que ya están en marcha desde el Museo Mulasi. Le queda poquito a febrero, pero todavía tiene mucho por dar. Y también en cuestión de clima, parece que el calorcito va retomando. Todavía nos queda verano. Y para aquellos que tengan la suerte de estar disfrutando de la segunda quincena de vacaciones, para aquellos que estén pensando en ir a Claromejó el fin de semana, yo les quiero dejar una recomendación gastronómica y de disfrute, de placer, porque tenemos SB Terrazas del Golf, un lugar con una vista privilegiada a la que podés ir no solamente si jugás al golf, podés ir a disfrutar, a tomarte un cafecito porque están desde la mañana, a desayunar, a almorzar, a cenar, ¿por qué no? A la tarde, a tomar alguna cervecita con ahí ese paisaje privilegiado y por supuesto todos los protocolos y esas terrazas distanciadas para que disfrutes en grupo pero protegido y bueno, acércate a conocer SB Terrazas del Golf en Claromejó. Bueno, continuamos con charlas de café y hoy la verdad que muy contentos de poder ir visitando diferentes espacios culturales que están recuperando paulatinamente sus actividades y también la presencialidad. Este es el caso del Conservatorio de Música de Tres Arroyos, que también arranca sus clases de este 2021, recuperando parte de la virtualidad, así que para eso vinimos a visitar a Romina Piatti, que es la encargada de coordinar este espacio. Bueno, ¿cómo estás, Romy? Bueno, bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir, por acercarse, por difundir siempre nuestras actividades, nuestras propuestas. Y bueno, como vos decís, estamos organizando este nuevo año, este nuevo desafío, que es poder abrir la institución, poder de a poco ir recibiendo a los alumnos y bueno, poder ir implementando la modalidad presencial junto con la virtual, que es lo que bueno, estamos organizando en este tiempo, ¿no? Los espacios, las maneras, la forma, los cronogramas. Bien. Todo un desafío, pero antes de meternos de lleno en cómo se va a dar eso, hablemos un poquito de lo que sucedió en el 2020, ¿no? Donde no solamente que hubo que adaptarse a toda la virtualidad y demás, sino que se cumplieron 40 años de este espacio tan importante para la ciudad y para la región. No se pudo celebrar como se esperaba, me imagino, tuvo sí su celebración con una muy buena producción audiovisual, pero contame cuáles fueron las sensaciones de ese momento, ¿no? Y mira, fue, como decís, no pudimos por ahí hacer algo presencial o una fiesta como habíamos pensado en su momento, bueno, un montón de proyectos y propuestas, pero igualmente se pudo realizar esta producción en donde participaron alumnos del profesorado, profesores, algunos docentes jubilados también que se acoplaron, y bueno, finalmente se pudo realizar con el esfuerzo de todos. Ahí la coordinación de Juan Marcos Rodríguez, de Juan Manuel Tito, que hizo también todo el trabajo de edición, de armado de todo el proyecto. Así que bueno, la verdad que estuvimos muy contentos y estamos muy contentos por esa producción y por la repercusión que tuvo también, por la cantidad de visitas que también ha tenido en YouTube. Así que bueno, para nosotros fue realmente un gran desafío poder abordar ese tipo de... Además, en el contexto, ¿no? En ese contexto donde cada uno estaba en su casa grabando su parte y donde después, bueno, se pudo unir y formar esta obra que salió y bueno, la verdad que gustó mucho y aparte, bueno, fue muy emocionante después poder ver esa producción en la televisión, en una computadora, donde fuere. La verdad que fue muy, muy emocionante, muy emotivo para todos los que estamos acá hace muchos años y bueno, poder concretar eso que va a quedar, ¿no? Que va a quedar como recuerdo para todos los que quieran verlo nuevamente. Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi ser, viajar en paz. Y eso que ha
habla del sentimiento de pertenencia que tienen cada uno de los profesores y también de los alumnos que pasan por este espacio, y eso tiene mucho que ver con que se hayan llegado a los 40 años de historia, me parece, ¿no? Porque sabemos que se han generado a partir de este espacio cooperativas de los diferentes alumnos que hacen muchísimo por seguir sumando. Exacto, el conservatorio es un poco disparador de muchas cosas, muchos pasan, están un tiempo, otros por ahí están mucho tiempo, se reciben, obtienen un título de nivel terciario que tiene una validez nacional, y bueno, algunos también han estudiado acá, se han ido a otros lugares a seguir perfeccionándose, muchos han formado sus bandas, sus grupos, como vos decís, cooperativas que han también surgido desde acá. Bueno, un montón de situaciones que genera el que haya un conservatorio de música en esta ciudad, y que a su vez también es un centro, ¿no?, donde vienen de distintos otros lugares o de ciudades cercanas o pueblos a poder buscar y a poder estudiar música en este espacio. Así que bueno, creemos que en estos 40 años el conservatorio ha crecido, ha tenido un fuerte también impacto en la ciudad, en la comunidad. Y bueno, porque esta ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? En sus diferentes presentaciones. Yo hace unos días miraba una película y una de las canciones que sonaba de fondo de la banda sonora es una de las canciones que hacen entre el repertorio y la orquesta, y decía, wow, o sea, no tiene nada que enviarle a la original, eso es fantástico. Sí, eso también ha dado un gran impulso a todas las actividades del conservatorio, que bueno, un poco nuclea todas las distintas cátedras. Así que bueno, es muy importante esa actividad, y bueno, veremos este año cómo podemos retomar y cómo podemos hacer para empezar a hacer algo, ¿no? Hay mucho hambre de tocar. ¿Cómo están pensando esta vuelta a las clases con una modalidad semipresencial, será, verdad? Exacto, es una modalidad donde vamos a darle prioridad a la gente que inicia, que se anota, por ejemplo, por primera vez, la gente que se anotó el año pasado. Vamos a tratar de darle el espacio presencial, no sabemos si todas las semanas, pero bueno, por lo menos que puedan tener un espacio donde puedan venir al conservatorio, y luego, bueno, otro espacio por ahí que será virtual o será con algunas tareas en la casa, pero bueno, que tengan ese espacio para venir, y también que puedan estudiar aquellas personas que no tienen instrumento, que puedan venir a la institución a tocar y a estudiar. Eso es algo muy importante de la presencialidad, en este caso que no todos cuentan con su propio instrumento, entonces el asistir acá les permite la práctica. Exactamente, eso bueno, por ahí fue lo que nos dificultó un poquito el año pasado, pero bueno, este año al abrir, ¿no?, el espacio, va a permitir que los alumnos, con protocolo, con todas las reglamentaciones que nosotros tenemos, que son enviadas desde la provincia, ellos puedan venir a estudiar y estar seguros también, ¿no?, en este lugar. Vamos a procurar eso. ¿Hubieron a partir de esta limitación mucha deserción de alumnos el año pasado? Tuvimos alguna deserción, sobre todo de los alumnos que no tenían instrumento. Eso es la realidad, ¿no? El alumno que tenía instrumento, que ya tenía en su casa, pudo seguir en contacto, pero por ahí aquel que no pudo conseguir un instrumento para estudiar, y nosotros tuvimos que tener cerrado por el tema de la pandemia, por ahí, bueno, esos alumnos dijeron, bueno, vamos a retomar cuando venga la presencialidad. Así que es una buena oportunidad. Exactamente, ahora aprovechamos a decirles que vuelvan, que se reinscriban. Van a tener prioridad, eso es importante. Exactamente. ¿Y está abierta para la comunidad en general? Digamos, todavía hay cupos. ¿Hasta qué momento se pueden...? Por ahora, nosotros iniciamos la inscripción hasta el 12 de marzo inclusive, y luego vamos a seguir inscribiendo de manera condicional, por si quedan cupos o quedan lugares. Les pedimos por ahí que aquellos que quieran que se empiecen a inscribir ahora lo antes posible para poder tener su lugar, su espacio. ¿Te parece que repasemos un poquito la oferta, que por supuesto es muy amplia, pero en términos generales, para que tal vez alguien que esté mirando y esté interesado en iniciar, hay mucho hambre de volver a las actividades culturales y educativas, así que me parece que es un buen momento para recordarlo. Nosotros tenemos los instrumentos, tenemos piano, guitarra, percusión, después tenemos violín, después tenemos los instrumentos de viento como flauta traversa, saxo y clarinete. En esos instrumentos pueden iniciar a partir de los 9 años de edad. Y después tenemos la formación básica en guitarra eléctrica y bajo eléctrico, en donde pueden ingresar a partir de los 14 años sin límite de edad. Esa es toda la oferta de instrumentos que tenemos. Después, dentro de eso, cada uno, bueno, se inicia con la formación básica, después aquellos que quieren pueden hacer un profesorado de educación musical, un profesorado de instrumento, o pueden hacer una tecnicatura en capacitación instrumental.
Bueno, es una oferta bastante amplia, ¿no? Y sobre todo el dato de que pueden, en este caso, con la vuelta a la presencialidad, iniciar, como siempre hablamos en otras notas, con la posibilidad de tener el instrumento acá, porque si no, el hecho de invertir en un instrumento que no sabes si vas a querer sostener el tiempo, porque muchos irán probando. Sí, sí, es cierto, muchos van probando, por ahí inician un instrumento, después se cambian a otro. Entonces, bueno, está bueno probar, venir y ver realmente si te gusta, después, bueno, se puede comprar o se puede seguir estudiando con los que tenemos acá. Uh-huh. Eso lo va viendo cada familia, cada alumno. Pero sí, pero la posibilidad está abierta para que vengan y prueben si se sienten cómodos, si les gusta. Y bueno, la idea es que puedan venir, ¿no? Eso es lo que estamos promoviendo y queremos que este año tenga esa vida, ¿no? Que la institución está abierta, que vengan, que tengan su espacio para poder disfrutar y para poder aprender música. Muy bien. Bueno, ¿cuántos alumnos hay actualmente que están en vigencia? Y más o menos alrededor de 320 alumnos, 325, más o menos esa es nuestra matrícula, generalmente todos los años, a veces varía, por ahí es un poquito más, un poquito menos, pero más o menos siempre arriba de los 300 alumnos. Muy bien. Romina, tenemos que ir cerrando, pero antes de despedirnos, recordarle a la gente cómo puede hacer para venir a tener más información o a directamente inscribirse, en qué horarios están trabajando o con qué modalidad. Perfecto. Sí, nosotros tenemos abierto, estamos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. La dirección. Avenida Rivadavia 417 y bueno, nuestros teléfonos 433-883, después si quieres te los paso para que los pongan. Ahí pueden llamar por teléfono para solicitar. Sí, tenemos dos tipos de inscripciones. Tenemos inscripción online, que lo pueden hacer a través de internet, en la página del conservatorio, que es Conservatorio de Música de Tres Arroyos, se ponen en Google y ahí pueden buscar, o por Facebook. Si no lo pueden hacer online, pueden llamar al conservatorio y solicitar un turno para poder hacerlo presencial a la inscripción. Así que tienen esas dos modalidades. Bueno, me encantó y ojalá a lo largo del año podamos encontrarnos en algún evento del conservatorio que suelen tener para mostrar un poquito lo que sucede puertas adentro. Esperemos que sí, vamos a ir viendo cómo viene todo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, los esperamos, acérquense. Así, entonces, otra de las propuestas que ya está en marcha en nuestra ciudad, ya saben los que estén interesados en empezar a curiosear en el mundo de la música, aquí tienen una muy buena oportunidad de la mano de muy buenos profesionales. Vamos llegando al final del programa, ya nos tenemos que despedir, pero antes compartir junto a ustedes una información muy valiosa porque ya está en marcha en nuestra ciudad la campaña de vacunación, se está vacunando en el polideportivo y se pueden inscribir, porque recuerden que para poder vacunarse tienen que estar previamente inscriptos, que lo pueden hacer de manera virtual en la página que vamos a estar dejando en pantalla, pero también lo pueden hacer de manera presencial y puede ser en el polideportivo también de 8 de la mañana a 20 horas, puede ser en el hall de la municipalidad de 8 de la mañana a 13 y puede ser también en el hospital Pirovano de 8 de la mañana a 13 en el área de comunicación. Así que recuerden, es sumamente importante, es una posibilidad y una herramienta más que tenemos para poder de alguna manera afrontar y terminar lo antes posible con esta pandemia. Los despido, antes como siempre les recuerdo nuestras redes, Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden suscribirse y estar al tanto de todas nuestras novedades y ver allí los programas de nuevo. Gracias por acompañarnos, los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.